Saludos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas Punto y Aparte, un punto y aparte donde hoy queremos hacer un poquito de balance de la magnífica temporada del San Fernando Club Deportivo. Y para ello, hoy nos acompaña en los estudios de Isla Televisión el responsable, uno de los responsables, el portavoz de la Junta Directiva del equipo isleño. Noli Gómez, bienvenido a Isla Televisión. Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme. Yo había hecho una planificación, digo, bueno, cuando termine la temporada vamos a entrevistar al presidente de San Fernando Club Deportivo. Digo, en agosto estaba pensando yo no pensaba que iba a tener aquí a Noli Gómez, sinceramente. No, en agosto tampoco esperaba yo venir aquí como representante de la Junta Directiva, ¿no? ¿Te lo crees? Todo lo que ha pasado, cómo cogiste el club y el desarrollo de esto, ¿te lo crees todavía? Yo creo que todavía no nos hemos sentado, no nos ha dado tiempo a parar a analizar el año, ¿no? Pero cuando entramos no esperábamos a ver el final, no esperábamos que fuera este. Sabíamos que íbamos a ser duro, que iba a ser mucho trabajo, pero yo creo que hemos terminado, bueno, creo no, hemos terminado mejor que esperábamos, seguro, porque entramos en una situación que no era fácil y la verdad es que íbamos día a día. No nos ha dado tiempo todavía a hacer un planteamiento. Ahora sí estamos asentándonos un poco e intentando hacer un planteamiento a corto y es decir, sobre todo a medio y largo plazo, pero al principio no esperábamos llegar aquí. Situación dramática porque hay cambio, se va la junta directiva, entra una junta gestora que después se convierte en junta directiva prácticamente. Vosotros lideráis la única candidatura, nadie se atreve a meterse en un agujero impredecible y vosotros dais el paso adelante. Esto se cuenta así muy fácil, parece que es muy fácil, pero me imagino que habrá sido noche sin dormir, sufrimiento, preocupación, la familia, no sé también cómo ha reaccionado. Difícil, ¿no? El paso adelante. Pues la verdad es que sí, nosotros entramos como junta gestora porque no había nadie, en ese momento no hubo nadie y decidimos entrar. Decidimos entrar, siempre intentamos hacer un grupo que fuéramos bastante amigos, como que ha sido la base, que la amistad que nos une desde antes. Y después ya el mes de la junta gestora, al principio teníamos muy claro que nos íbamos, es decir, que íbamos a estar como gestora. Yo lo tenía muy claro hasta ahí. Lo que pasa es que se fueron desarrollando una serie de hechos en la que veíamos que no la anterior directiva, sino el anterior grupo parecía que iba a volver a entrar, viendo el desaguisado que habían hecho dentro. Decíamos que después del mes que habíamos pasado, que estábamos reconduciendo la situación, otra vez íbamos a dejarle el culo a los mismos. El club era nuestro club y no lo veíamos. Entonces tuvimos que dar el paso. Fue difícil, no. No lo teníamos claro, nos echábamos a las espaldas 28 familias también, que eso era una de las cosas que más nos frenaba porque hay 28 sueldos, muchas deudas y era un problema echarte eso. 28 familias a la espalda sin una garantía de pago, pero tampoco veíamos que la alternativa anterior, viendo lo que habían organizado, no, sabíamos que no era y entonces dimos el paso para entrar. Al final ha salido bien. Te pregunto por una persona, Monchi. ¿Importante para que vosotros dierais el paso y os mantuvierais este tiempo y en el futuro? Pues la verdad es que sí, un momento en que Monchi fue la clave. Sobre todo porque primero tenemos que saber quién es Monchi, todos sabemos quién es. Después porque nos dio confianza, es decir, nosotros llegamos a presentarle a Monchi una idea, un proyecto, y lo vio, es decir, yo creo que nos hizo creer él en el proyecto que nosotros llevábamos, porque nosotros sabíamos lo que queríamos, lo que teníamos y dónde queríamos llegar. Pero no sabíamos si lo estábamos planteando bien y demás. El que una persona como Monchi nos dijera que estábamos acertando, que bueno, que él por lo menos confiaba en el proyecto y que confiaba en nosotros, pues nos dio ese plus que nos faltaba, yo creo, para poder dar ese paso. Lógicamente se cuenta con Monchi para el futuro, de alguna manera u otra habrá alguna vinculación, alguna colaboración. Sí, no, mira, desde el principio lo hemos dicho. Nosotros tenemos un proyecto en el cual creemos que el objetivo tiene que ser convertir el club en sociedad anónima. Todo esto se planteará en la asamblea y demás. Siempre lo remarco de que esto no es una decisión nuestra. Yo en esta decisión tendré un voto como socio y todos tendremos cada uno un voto. Pero claro, también convertir el club en sociedad anónima,
para que entre cualquier especulador, cualquiera, y lo cambie, y no era tampoco un proyecto sólido. Entonces nosotros queríamos contar con el apoyo de Monchi en esto. Creemos que es una persona de la isla que sí puede dar ese paso, y que creo que es la indicada para nosotros para que dé ese paso, tanto él como un grupo de su confianza. Entonces creemos que es el papel que tiene que desarrollar. Durante este tiempo también Monchi nos ha sido bastante ayuda. Para mí personalmente han sido bastantes consultas y mucho apoyo, de sobre todo mucha confianza y sobre todo ayuda. Ha habido momentos en los que a quién le podía pedir yo consejos mejor que, pues claro, es como la dirección deportiva. La dirección deportiva, viendo los dos últimos directores deportivos, no la habíamos clara, es decir, desaguisado tras desaguisado, no lo veíamos, cobrando dinerales para. Entonces, pero claro, yo en este tema me hacía falta un apoyo. El apoyo ha sido David, el scouting y Monchi. En muchas decisiones, en negociaciones, en consultas, y la verdad es que no ha salido mal. Hay que tomar decisiones durante la temporada. Teníamos un jugador que estaba despuntando, Chris. Era necesario hacer ese tema de la venta finalmente al Valladolid. Era un poco la filosofía de muchas juntas directivas anteriores, es decir, vamos a sacar jugadores de la cantera, que vayan al primer equipo, y si son buenos, pues oye, pues la posibilidad de venderlo. Ocurre con el caso de Chris. Eso no digo que nos haya salvado la temporada, pero ha sido una ayuda importante el tener que hacer ese, digamos, sacrificio de vender un jugador que era quizá de los más importantes. Pues mira, el sacrificio, vamos, el problema de Chris sobre todo era que, como ya he dicho varias veces, teníamos una plantilla que ha sido la más cara de la historia, pero una plantilla muy descompensada. Y Chris es un delantero que se inventa el míster, ¿vale? Porque es un delantero con el cual hubo problemas para poder retener este año, porque al ser un jugador del filial, los jugadores del filial no cobran. El míster comentaba que no, que iba a contar con él. Hubo un problema ya al principio de temporada, antes de llegar nosotros y demás. Entonces se inventa Chris. Chris es un jugador con unas condiciones físicas, vamos, envidiables, lo hemos disfrutado aquí. Pero ahora llega un momento de que cuando nosotros entramos queremos colocar al club y queremos hacer un San Fernando, queremos posicionarlo de alguna manera. Como dice, desde muchos años hemos querido hacer un San Fernando, ¿no? Los anteriores gestores, vendedor. ¿Vale? Vendedor, hay una frase de una reunión con Monchi en la que me dice que, y la verdad es que los únicos clubes que no son vendedores, cuando yo le dije que queremos ser un club vendedor, tenemos que apostar por gente joven, ir sacando gente de la comarca y demás. Y dijo, los únicos dos clubes que no son vendedores son Madrid y Barcelona, en el mundo, me dijo. Y es verdad. Pero tienes que estar en el mercado. El tema de Chris fue el primero que nos pone. Que yo, como al míster, ¿cómo se le convence? Al míster no. El míster lo acepta, ve la situación. Yo creo que a Chris se le vende en el momento justo, porque ya Chris había tocado techo. Estamos hablando en el tema económico, no deportivo, siempre. Sí. Él había tocado techo en el tema económico porque había explotado, tenía unas condiciones, estaba en el mercado, ya estaba bien, bien movido, diversos equipos siguiéndole, representantes moviéndose. Ya Chris lo único en que podía pasar es que se lesionara, que no marcara, que, es decir, todo lo que iba a hacer era bajar el valor. Entonces era el momento de venderlo. La situación del club también era una situación en la que nos hacía falta. Chris no ha sido una venta, a ver, como habla la gente, no es que no ha sido una buena venta. Claro, yo creo que vender un jugador por esas cantidades no se había hecho con el San Fernando, yo creo, desde Ramírez, creo, si no me equivoco. Así que ya hace años. Hace algún tiempo. Yo a Ramírez no lo llegué a conocer en un campo. Entonces ya hace tiempo, pero debido a la situación de San Fernando, a todas las deudas que tenía, que tiene, no era una cantidad importante para eso, sí, para la venta. Entonces había que venderlo. Es que no teníamos. Llegó un momento en que no había forma de. Nosotros nunca nos planteamos el aguantar a Chris. Es que no nos dieron la opción. Los que estábamos dentro, viendo las cuentas, no teníamos opción de decir, no lo vendemos. No, sabíamos que había que venderlo y había que venderlo. Y nos ha situado a San Fernando en esta posición. También apostamos por otros dos delanteros. El equipo no tenía delantero, apostamos. Lo de Pau no fue una apuesta arriesgada. Es decir,
Hay delanteros que meten 20 goles, como hemos hablado antes, pero el San Fernando no está en disposición de pagar nóminas de 8 o 9 mil euros. Entonces, ese tipo de delantero tenemos que cambiar a un tipo de delantero que fuera, que jugara de espalda, que aguante el balón, que deje entrar a la segunda línea. Ese era Pau. Y Buba, que ha sido una apuesta porque es un jugador que llevaba un año y poco parado por unas lesiones de rodillas. Y era una apuesta. Sabíamos que Buba, bueno, de Buba a mí me llegaron a decir que el del vídeo, el de los vídeos que se veía, no es el que habíamos traído. Ya hasta el punto de cómo vino. A Buba le han faltado 7 partidos más porque cada vez se va encontrando mejor. Pero bueno, ahora lo disfrutaremos esta temporada que viene, ha sido un acierto, está en el baremo económico que podemos manejar. Y realmente es un jugador que el baremo económico que le estamos, sí, lo que le estamos dando, no es donde él se ha movido. Y pues ha sido un acierto. Gracias a Dios tenemos esa posición, creemos, bien cubierta. Toni Doblas, al final decide marcharse. ¿Fue un alivio desde el punto de vista económico, aunque se perdía un jugador referente? Pues la verdad es que sí, un alivio económico. Nosotros siempre hemos dicho, para que nunca se nos entienda mal, nosotros no hemos dicho que los jugadores que teníamos no valieran lo que cobraban. Nosotros hemos dicho de que el San Fernando no podía pagar esos sueldos. Que es distinto. Que es muy distinto, es decir, porque por ahí sí se nos ha intentado atacar. Pedro Río vale 5 veces más, creo yo, de lo que está cobrando aquí. Ahora, ¿esos sueldos los puede pagar el San Fernando? Si cogemos al que yo creo que ha sido el último director deportivo serio, no cabal, que ha tenido San Fernando, que es Canito, te diría que no. Él nunca los pagó. Si a Canito le hubieran dado este dinero, a lo mejor. Pero nunca lo tuvo. Si cogemos a los otros dos directores deportivos que hemos tenido, que esperemos que no vuelvan, conmigo no van a volver nunca. Te dirán que sí. Te dirán que me seguimos tranquilamente. Pero San Fernando no puede manejar esos presupuestos porque mira dónde nos encontramos. A no ser que San Fernando llegue una época en la que se reestructure totalmente, consiga funcionar como una empresa, que es como tenemos que funcionar, tengamos parcelas definidas, tengamos otras fuentes de ingresos, no solamente la que tenemos, que es la de los socios, y vivir de dádivas de instituciones y demás. Entonces a lo mejor podemos ir planteándonos el crecer un poco más. Pero ahora mismo, con los ingresos que tiene San Fernando, es inviable tener jugadores como Toni Doblas, que se fue. A él le llegó otra oferta mejor. Sí. Y salió. Para el vestuario fue importante. Esa más que crisis. ¿Por qué? Porque era una persona que apoyaba mucho al míster, que hacía mucho grupo. Ya no deportivamente, Toni Doblas, no voy a decir yo quién es Toni Doblas ahora. Pero yo creo que con la portería, con David Ramírez y con la vuelta de Miguel, que la habíamos gestionado nosotros ya, en lo deportivo sí sabíamos que estaba bien cubierta. Pero en lo que hacíamos como grupo y demás, por lo visto, si afectaba más, nos lo dijo el míster. Y gracias a Pedro Río, a otro tipo de jugadores importantes en el vestuario, como Bruno Herrero, Pedro, demás, pues han podido parar o cubrir el hueco de Toni. Con el míster nos ha tocado la lotería. Sí, la gorda. Ahora hay que esperar que siga. Hay que intentar que siga, estamos luchando para ello. Ayer tuvimos una reunión. Vamos por buen camino. La verdad es que ha pasado mucho. Porque ayer en la reunión, deportivamente, hablamos de pocos temas. Hablamos de temas como el césped, hablamos de temas como el riego. Antes de entrar nosotros estaban tan abandonados. Ahí lo tenemos, estaba, bueno, yo más que antes he visto esta imagen misma y está más delgado, es decir, que yo creo que lo único que le ha venido bien del sufrimiento que ha cogido mejor, tiene mejor cara ahora, pero la ha pasado bastante mal. Aquí antes de llegar nosotros el equipo estaba tan abandonado que había duchas de agua fría, no había. Vamos a entrenar un campo como Gómez Castro en el que no tienen riego, van a un campo de césped sintético que es una moqueta. Y los jugadores salen raspados porque no se les riega. Después tenemos allí en Gómez Castro un mantenedor que te lo digo yo porque yo hablo, siempre hablo muy claro. Tenemos un hombre trabajando que es un mantenedor que es un cacique, es el que domina aquello. Que es lo que yo muchas veces me quejo del patronato. Yo no me estoy quejando de los políticos. A mí con los políticos, gracias a Dios, nosotros les tenemos que dar mucho las gracias. Digo que hay gente asentada en esos puestos que no se dan cuenta de que ellos son funcionarios públicos. Vale, yo tengo una labor de funcionario público y yo sirvo al pueblo, es el que me paga. Y aquí hay gente que no lo entiende y que no defiende su puesto de trabajo. Tú no puedes llegar a un mantenedor
y decirte que no riega un césped sintético porque había humedad por la noche. O sea, aquí hay un técnico que dice que quiere que se le riegue un campo y usted se lo riega. Usted no decide, usted está aquí para poner el riego. Ese es su puesto de trabajo. Por eso yo cuando hablo, quiero matizar mucho estas cosas. Es que nosotros fuimos un día, porque a mí Maite Lebrero me dijo que los riegos estaban arreglados, que le habían dicho que sí, y yo me fui con un móvil a grabar los riegos y ese mantenedor me dijo que yo no podía grabar. Como que no, usted es una instalación pública. Yo no grabaré personas y bueno, hasta un punto. Pero que me va a decir a mí que yo no grabé un río. Que no, no. Y era porque de los 6 ríos que hay en Gómez Castro, en el Campo Chico, que esos campos los conozco yo palmo a palmo junto a Baena y cuatro más, porque es nuestro hobby, es lo que hemos vivido desde chico, de los 6 van 2. Y uno de ellos no se mueve, lo que hace es encharcar la portería. Entonces, si queremos mantener la ciudad del deporte, tenemos que tener gente apropiada para defender esta ciudad del deporte, ¿eh? Y entonces que puedan seguir la labor de estos políticos, pero si no la tenemos. Y es el problema, uno de los problemas gordos del San Fernando, que cuando llegamos a ciertos sitios lo tenemos, pero no solo del San Fernando, ¿eh? El Bazán este año y los equipos de fútbol Bazán han hecho una reclamación porque en Bazán se están lesionando los jugadores. No es el San Fernando solo que los jugadores se lesionan. Del fútbol base ha habido este año, creo que son tres lesiones de rodillas de niños, ¿eh? Sin hablar de lo que te digo, jugadores que salen raspados, riego. Entonces eso hay que trabajarlo. Nosotros en Gómez Castro, en Vallasur, perdón, si os damos cuenta y tenemos los vídeos, hemos jugado en un sembrado de un pasto de vaca contra un Cartagena televisado por Canal Sur. ¿Qué imagen da el San Fernando? ¿Y qué imagen da el Ayuntamiento de San Fernando y la ciudad de San Fernando? La ciudad del deporte, ¿qué imagen está dando cuando el campo es un pasto de vaca? Y eso lo hemos visto todo. Y resulta que es que no se está organizado. Ha habido problemas, ¿eh? Que lo digo. Nosotros que lo hablamos todos, muchas veces nos vamos a echar a tierra encima, pero que los chavales que están allí trabajando no tienen gasolina para la máquina. Así que, ¿cómo van a cortar el césped? ¿Eh? ¿A mano, una tijera? ¿Cómo pintan el campo? A mí no me pueden pintar un campo un sábado antes de entrenar para jugar un domingo por la tarde. Es que esto es un equipo de segunda vez, tenemos que creérnoslo. ¿Vale? Nosotros le hemos tenido respeto a entrar como directiva ahí porque sabíamos dónde entrábamos. Pero la ciudad tiene que saber que tenemos un equipo en segunda vez. Que estos minutos el otro día hablábamos de publicitar la ciudad. Decirme a mí una entidad que le facilite los minutos de televisión, con lo caro que es una televisión, que facilita el San Fernando. Vamos a promocionar la ciudad. Si es que la estamos promocionando, es que el nombre de San Fernando lo lleva el San Fernando, y yo creo que las dos marcas más importantes que tiene San Fernando son el San Fernando Club Deportivo y Camarón de la Isla. Vamos a explotar esas dos. Vamos a crear otras, pero vamos a seguir explotando esas dos, o vamos a empezar a hacerlo. Cierto. Podemos estar hablando mucho de la ciudad del deporte, pero si no la cuidamos, al final, hombre, tiene nos que, come. Hombre, se va desgastando, todo, como todo en la vida. Todos estamos más desgastados que hace 20 años. Entonces, tenemos que ir renovando. Nosotros las personas, pues vamos para viejos, pero las instalaciones no. Las instalaciones son cosas que sí podemos renovar y que podemos cuidar de otra manera. Bueno, tú después del año que has vivido, ya que te quites lo bailado, tú ya, si quieres, te puedes meter en la Legión, te puedes meter donde sea, que si has sobrevivido este año y has salido vivo de esta, de esto ya es una garantía. Hombre, la verdad es que yo creo que lo peor lo hemos pasado. No hemos salido de la situación crítica. Lo peor se ha pasado, y lo peor se pasa porque hemos entrado a ciegas. Eso era lo que más temíamos, es decir, el que estuviéramos sentados y cada día llegara una deuda nueva, el que hasta para coger la caseta de feria última nos llamaran, vaya que sí, hombre, pues una cosa buena para la imagen del club, vamos a coger la caseta, y al otro día nos llamen del ayuntamiento y nos digan, oye, que se debe el montaje, pero que vayamos a hablar con el casetero que hemos organizado ya para este año, que lo hemos cerrado, y nos diga que él ha pagado eso. Oye, espérate, sí, yo he pagado esto, y yo había un grupo de Sevilla, yo le pagué este dinero, hermano, y esto de antes, pues aquí esta gente paga, esto no está pagado, aquí nos dejan siempre igual. Como eso han habido muchas, que llegan cosas y te llega una deuda de Bemiser de 42.000 euros, y Bemiser, ¿qué era? Pues nada más, llega Distinct Printing, creo que es la nueva empresa, ya nos volvió loco, vamos,
con esto aquí. Después nos enteramos que era Bemiser. Oye, Bemiser, ¿cuándo viste al San Fernando Bemiser? El 2009. Uy, aparecen ahí pagarés sin fondo, 42.000 euros. Eso era lo que pasaba en el club, que no teníamos, ahí nos sentábamos a Escalón, a la presidenta, a Pedro, nos sentábamos los cuatro muchas veces para hacer un balance de pago y no sabíamos a qué íbamos a hacer frente. No podíamos organizar un calendario de pagos porque cada vez que entraba un sobre daba miedo a abrirlo, porque no entraba, no ha llegado ni un crisma, y todo lo que llegaba eran deuda. Es cierto, es cierto. Lógicamente los socios deben ser los primeros en saber de la situación económica cuando hagáis la asamblea, todo el tema ese, pero en condiciones normales vamos a cerrar la temporada bien, no va a haber denuncias de jugadores, como ha pasado otras veces. ¿En eso podemos estar tranquilos, digamos? Sí, en eso se puede estar tranquilo. Bueno, lo de las denuncias de jugadores, aquí hay un tema que es AFE también, que lo de las denuncias de jugadores es... yo el otro día estábamos comentándolo, una serie de jugadores conmigo, y hablábamos, ¿no? Los jugadores tienen de plazo hasta el día 17, creo que es este mes, o el 20, una fecha de mayo, para denunciar. Si no, la AFE no los cubre, no los defiende. Pero el día del pago es en junio. Claro. Sí, los jugadores tienen que denunciar antes de que el club cumpla con su compromiso real. Entonces aquí es una de las cosas de... El fútbol es un circo que pagan los clubes y se benefician todos los demás, menos los clubes. Eso es otra de las cosas que estamos defendiendo en Proliga. El San Fernando está siendo muy partícipe de Proliga y es una de las guerras que tenemos aquí abiertas. Es decir, un colegio de entrenadores que gana un dineral, hay gente y cobra un dineral gracias a los clubes. Colegio de árbitros que se mantiene y vive gracias a los clubes. Federaciones que viven y se mantienen gracias a los clubes. La AFE, un sindicato de jugadores que se vive y se mantiene gracias a los clubes. No se le olvide que el dinero que le da de las federaciones sale de los clubes. Y el circo lo pagamos nosotros y a nosotros que nos defiende. Porque se hace una reestructuración ahora que quieren acceder a la segunda B y con nosotros no cuenta. Aquí hay que hacer un reparto y ahora quieren meter los filiales por medio, los grandes siguen mandando, el fútbol modesto no pinta y cuando empezamos a luchar con una asociación como se ha creado la Proliga, que ya aglutinamos, creo que somos cerca de 300 clubes. Ahora estamos dando miedo, ¿qué hacemos? Nos hacemos una reestructuración, metemos una categoría en medio, la van a coger los filiales, porque el problema es la enfermedad de los clubes modestos, son los filiales, ahora mismo, porque ten en cuenta de que estamos compitiendo con el Madrid, pero el Barcelona, el San Fernando no puede competir con el Madrid. Pero es que yo te puedo asegurar que hay juveniles en el Atlético de Madrid que cobran mensualmente 25 o 30 mil euros, juveniles. Estamos hablando del sueldo de la plantilla de San Fernando. ¿Cómo vas a competir? Nada más que tienes que ver el ejemplo de el ascenso a segunda este año, cómo está. Pero es que en la segunda hay filiales ya. Y quieren que compitamos en este fútbol con ellos. Es imposible, es decir, no, bueno, es imposible. Yo no puedo competir con el Madrid, con el Barcelona, ni con el Sevilla, ni con el Betis. Tienen masas sociales del mínimo, estamos hablando de esos cuatro clubes, creo que son 40.000 socios los que menos tienen. Pero es que tienen ciudades respaldándolo, tienen una historia, tienen un equipo en primera, generan un dinero de publicidades, de más que... Entonces eso es lo que nosotros queremos hacer desde Proliga, es quitar esos filiales y que ellos compitan aparte. Y ellos lo que ven es el miedo de eso, lo que quieren es al revés, quieren hacer una tercera división real con filiales. Es decir, que una primera, una segunda y la suya. Y yo creo que ese circo, si este circo lo pagamos nosotros, lo mantenemos nosotros, ellos tendrán que hacer un circo aparte. Pues esto no puede estar ahí. Tema, sin duda alguna, complicado. Yo ya pienso en la próxima temporada, tú también, ya llevas desde que se consiguió el ascenso, la permanencia, estás dándole vuelta a la próxima. ¿Qué te vas a inventar para captar más socios? Pues mira, tenemos una campaña que va a empezar dentro, por lo pronto vamos a hacer eso, cosa que reclamábamos cuando no estábamos en esta posición, vamos a empezar a desarrollarla. Siempre nos quejábamos de que la campaña de socios empezaba muy tarde. Ya no vamos a decir que esto fuera buena o mala. Cada uno tenemos una opinión de esta. Yo creo que nunca había una campaña de socios en el San Fernando y ahora la vamos a desarrollar. Vamos a empezarla en junio. La campaña va a tener durante el tiempo de la campaña va a tener distintas partes. Durante el tiempo de la campaña va a haber bastantes promociones.
el socio va a salir muy, a ver, puede salir muy beneficiado. Hay muchas ofertas para ello, muchas. Hemos creado lo del comercio ursulino, que ahora veréis. Es que no puedo adelantarlo todo porque tiene que hacer una presentación, pero el hacerte socio de San Fernando no solo va a tener descuento en el San Fernando. Va a haber sorpresas para fuera de lo que es el club. Otras zonas, comercios que han colaborado con nosotros, empresas que colaboran con nosotros, sí van a tener ciertos beneficios. Y volver eso, crear esa ilusión, dividir la campaña en partes, porque también para mantener una campaña de socios durante 3 meses, tú tienes que tener unos altos y mantener a la gente siempre en tensión y seguir vendiéndola. No es abrir una campaña de socios y poner 100 carteles en la isla y dejarlo ya abandonado. Va a haber mucha facilidad para el socio para renovar esos carnets, desde online, que te puede hacerlo online, a muchas ventajas. De verdad que va a ser una cosa fácil, mucha facilidad al socio y estimemos, yo creo que vamos a superar el número de socios anteriores. No nos marcamos cifras, pero yo creo que ese ha sido siempre un error aquí, el decir vamos a hacer tanto, pero yo creo que podemos superar el número de socios. Objetivo para el año que viene. Nos quedamos lógicamente en segunda B, sí, sí o sí. Importantísimo. ¿Y algo más? Yo creo que el objetivo principal que queremos dar en esta directiva ahora es el que el San Fernando empiece de cero. Es decir, me refiero a el calendario. El San Fernando tiene un calendario de pago. El San Fernando está haciendo frente a deudas que nos suponen que el día 1 de cada mes hacemos frente a una cantidad entre 20 y 25 mil euros para pagar deudas anteriores. Y sale una empresa y entra otra. Dale. Es seguir cumpliendo con ese pago. Eso es lo principal. Seguir cumpliendo con ese pago, el llegar a estabilizar la situación económica del club, el importantísimo seguir en segunda B, el poder hacer una plantilla que nos dé garantías para permanecer en segunda B y seguir creciendo en otras áreas, como por ejemplo, estamos aquí ahora, lo de hacer un canal nuestro de televisión, que simplemente no va a ser una televisión, pues ya se está viendo, pero en el que entre Footer, en el que podamos retransmitir los partidos, en el que poco a poco Footer también es una empresa que está creciendo y que, como hablábamos antes, podamos crecer con Footer porque otras plataformas televisivas no nos dan a nosotros importancia al fútbol modesto, pero es un ingreso al club. Este año se trabajará de otra manera, el que está a empezar a trabajar en una empresa que ya podemos anunciar, que es marketing, que trabaja con clubes como Osasuna, Betis, el Zaragoza, equipo del Valladolid también, pues es una distribuidora nuestra que a partir de ahora trabaja con el San Fernando para empezar a trabajar productos nuestros. Nos hace un trabajo que realmente nosotros no podemos realizar, pero claro, es la que va a tener la garantía de que ellos van a desarrollar productos del San Fernando de marketing y de, sobre todo de merchandising, y van a dedicarse a distribuirlo por comercios, por empresas y demás. Pues será otra fuente de ingreso, vamos a seguir creciendo ahí y seguir eso, seguir creciendo en distintas áreas y bueno, o creándolas realmente, áreas en las que en un futuro puedan ser fuentes de ingreso del club para dejar de seguir malviviendo con los ingresos que tenemos. ¿Cómo se vive un partido desde el palco? Muy mal. Eso es lo peor. Yo no lo aguanto. Yo que tú ya eras de los que estaba sentado de aficionado y no te levantaba, ¿no? Yo en el palco lo tuve que, lo he tenido que sufrir y es lo peor. Yo personalmente, para mí ha sido lo peor. Yo creo que lo que he llevado peor y por eso salí de allí, vamos. Yo estoy ahora con Ángel durante un partido también, que organiza cosas, estamos en otro lado. Pero yo nunca he visto un partido sentado del San Fernando y no podía, yo lo pasaba mal. Lo he aguantado, lo sigo aguantando fuera. Hay veces que, bueno, es que podríamos estar en los palcos como está Zambrano, el del Huelva, pero claro, hay que dar otra imagen del club, no podemos dar una imagen de tan impresentable, vamos, ¿no? Entonces en el palco hay que tragar mucho y se pasa bastante mal. Hay club y club, ¿eh? Parece que no, pero a estas alturas, estando en segunda vez, hay club y club. Hay club y personas que dirigen club que no saben estar a la altura de ese club. Porque si hablamos, por ejemplo, del Recre, el Recre es un señor club, es el decano, pero hay gente que no está a su altura. Y hay club
porque este año hemos tenido la suerte, ¿no?, de visitar al club, que desde lo que hemos aprendido bastante, vamos a copiar bastante, porque hay señores dentro, muy buenas ideas, muy buen trato. No, el trato no es, no, es decir, la opulencia y el dinero no lleva a buen trato ni al señorío. Hay clubes muy humildes en segunda vez con un gran señorío, y lo hemos visto. Hay clubes que daba, bueno, da gusto hablar con ellos, un descanso se hace corto, y otros clubes que la hemos pasado bastante mal. Tengo que decir, quiero comentarlo también, que la presidenta María Ángeles y, bueno, toda la junta directiva, los intermedios, saben ustedes que van a la sala VIP, allí al propio estadio, y tienen el detalle de cuando se termina, antes de empezar la segunda parte, nos dan un avituallamiento a los que estamos ahí en cabina, bueno, en cabina, en la zona de prensa, y esa latita de refresco y ese agua, para empezar una segunda parte, te da la vida. Lo tengo que decir, lo he agradecido en privado, pero también lo quiero agradecer públicamente, porque, bueno, siempre ha habido muy buena sintonía con los medios de comunicación. Nosotros intentamos molestar lo menos posible, pero quiero insistir, son varios medios, ahora está también el propio canal de televisión, pero que veo hay una buena armonía, hay una buena relación, que eso me consta por otros compañeros que no se da en otros clubes, por ejemplo. Y esa relación fácil entre el club y la prensa, la verdad es que es de agradecer. Es que la prensa, a ver, al San Fernando le hace mucha falta la prensa. Aparte de que la prensa desarrolla un trabajo, yo ya no porque tenga amistades personales aquí, que las tengo, y bueno, lo digo públicamente, estoy orgulloso de ello. Es que al San Fernando le hace falta eso. Dentro de defender una imagen, el mejor sitio para defenderla es gracias a los medios de comunicación. Los medios de comunicación este año han hecho un gran favor al San Fernando, ¿eh? Lo dije el otro día públicamente en Radio La Isla, lo vuelvo a decir aquí y lo diré donde vaya. Es que los periodistas de San Fernando son del San Fernando. Y lo han demostrado, ¿eh? Si sois del San Fernando, nos había ayudado mucho. Yo digo que dicen siempre de que uno vale más por lo que calla que por lo que habla. Pero es que para un periodista el callar muchas veces va contra la natura de su profesión, vive de eso. Y aquí han callado mucho, ¿eh?, por ayudar a San Fernando. Se han callado cosas. Yo he tenido la tranquilidad de que yo he podido estar hablando con periodistas de aquí, con medios de comunicación, hablo de Jordi Agabo, de José Cabeza, de Pedro León, y he hablado tranquilo y ellos se han enterado de cosas o han estado en conversaciones y no han salido a la luz, ¿eh? Y conversaciones que eran jugosas y no han salido a la luz. Es más, a mí me han llamado por teléfono y hasta en un momento dado para decirme, esto no lo puedo decir, ¿no? No lo vaya a decir, al favor. Y no ha salido nunca a la luz, ¿eh? Entonces, el San Fernando, ustedes decís, damos las gracias, ¿no? El San Fernando tiene que dar las gracias a los medios de comunicación que tiene en la isla, matizo, ¿eh? Sí. En la isla, de Río Arillo a Puente Zuazo. Es otra historia. Estamos muy orgullosos de los medios de comunicación que tenemos. Por desgracia, los medios de comunicación que hay de Río Arillo hacia el norte y de Puente Zuazo hacia el sur no los conocemos, pero que estamos abiertos a que vengan. También estaríamos dispuestos a que viniera a tratarlo estupendamente, como decís, y a empezar una relación con ella, que nos hace falta también. Noli, para terminar esta primera entrevista, insisto, yo no tenía planteado esta entrevista a principio de temporada, esta primera de una serie de entrevistas, lógicamente, que estaremos una temporada más pendiente de vosotros, pero si tuvieras que elegir el mejor momento y el peor momento de este tramo de tu vida dentro de la junta directiva, ¿qué mejor y peor momento sería? El peor momento para nosotros, yo creo, yo es que tengo una imagen una mañana en la que, estando en la misma oficina Ángel Escalón, Pedro Ramírez y María la presidenta, y yo en una mesa apartada, llegó una denuncia que era Jorge Herrero Carralero por 450 euros, nunca entendí esa denuncia, y Amarito, y al club nos podía obligar a pagar un aval, ¿eh? Nos podían obligar aparte a perder los derechos federativos con dos fichajes ya realizados que no podían estar anunciados, que eran los dos delanteros, y hasta 6 puntos, y aparte de esa denuncia teníamos otra
y un momento que no hubo dinero, no había dinero ya. Ya no había. Y yo creo que estuvimos más de media hora callados los cuatro, porque ya no había dinero. Ya habíamos buscado todo, no sabíamos de dónde iba a salir. Y yo creo que esos 30 minutos que estuvimos ahí, no hablaba nadie, era, cada uno parecía que estaba haciendo algo. Yo estoy seguro que nadie hacíamos nada, porque yo no lo hacía, porque no salíamos de ahí. Ahí hubo un momento de que yo creía que no salíamos. De verdad que todavía hemos tocado ya a fondo, ya, y no, siempre pasaba algo. Te aparecía algo y gracias a Dios nos salvamos, pero yo creo que ese fue el momento en el que yo mismo pensaba y decía, aquí hemos entrado, y si no lo vimos nunca claro, ¿por qué entramos? El mejor momento, yo voy a decir, yo el otro día, hacía tiempo que no voy a disfrutar a Ángel Escalón, a María Ángeles, a Pedro, y yo estaba un poco apartado el otro día, un momento con Gallardo, que es una persona importante, y estaba viendo a gente que había peleado tanto disfrutar, y todavía me pone, y ahí lo disfruté yo también. Ahí era, yo vi a Ángel emocionado, estoy viendo ahí que Orgullo Isleño sacara esa pancarta, porque ahí hay muchos amigos míos, son amigos míos todos, que no lo supiéramos nadie, es decir, no lo sabía ni imaginé, ni que lo de los palantes, los hechos de los palantes, sí, porque nosotros nos consideramos parte de la afición, somos el que nuestra gente nos esté reconociendo esto, es lo más importante que yo creo que nos ha pasado, para mí es el momento, pero sobre todo eso, ve por un día que como gente de la directiva que comparto todos los días está disfrutando y estaba relajada, yo creo que ha sido el mejor momento que hemos pasado aquí. Pues Noli Gómez, muchas gracias por hacer un hueco en esta semana casi de celebraciones para algunos, pero yo sé que estamos en lo que estamos ya trabajando para la próxima temporada. Ofreceros lo que tenemos, esta casa, este sillón, estos micrófonos y estar pendiente de vosotros, de esa campaña. Vamos a estar muy pendientes de esa campaña en la calle, todas las iniciativas que se hagan, y ojalá que podamos vivir otra temporada magnífica allí en el estadio con el equipo y con todos vosotros. Vale, muchas gracias a vosotros por el año y yo sé que sigo contando con vosotros. Muchas gracias. Pues hasta aquí llegó esta entrevista, este punto y aparte donde hemos conocido un poquito más en qué situación está ahora mismo el San Fernando Club Deportivo y lo que nos espera en este próximo futuro. Muchas gracias a todos por su atención.